Hola, hola. El día de hoy les traigo otro video de bebidas refrescantes, pero esta vez todas van a estar hechas con limón. Y todas van a tener esto en común porque a mí se me hace como que el limón es el elemento más refrescante para estas épocas de calor. Es que de pronto no se nos ocurre qué hacer de tomar y recurrimos al refresco. Entonces por eso decidí también darles estas ideas para que por lo menos durante una semana tengan opciones de qué bebidas hacer. Y estos son los ingredientes para la primer bebida: limón, menta, té verde, endulzante y agua mineral o natural. Y para hacer esta bebida, lo que vamos a hacer es mezclar el limón con la menta. Todo esto va a ser al gusto. Por ejemplo, a mí me gusta con bastante menta, entonces le puse varias hojitas. Y luego vamos a agregarle igual el endulzante al gusto. Pueden utilizar stevia, azúcar normal, lo que prefieran y la cantidad que prefieran. Después de esto, vamos a machacarlo todo muy bien para que se mezclen los sabores. Una vez bien mezclados, vamos a pasarlos a nuestro tarrito o jarra. La cantidad depende de ustedes. Y para que quede bien fría, vamos a agregarle bastantes hielitos. Y por algún motivo no se grabó esta parte, pero hay que meter los dos sobrecitos de té en tantita agua caliente. Los dejamos reposar tantito y luego los echamos con toda la mezcla. Ya que tenemos todos los ingredientes en nuestro tarrito, vamos a llenar el resto ya sea con agua mineral o con agua natural. Y así es como nos debe quedar la bebida. Sinceramente, esta es una de mis favoritas porque de verdad es muy refrescante. Para la segunda bebida vamos a necesitar sandía, albahaca fresca, jugo de limón, endulzante y agua natural. Para esta deliciosa bebida lo que vamos a hacer es licuar unos trozos de sandía con endulzante y agua. Y para darle el sabor vamos a agregar un chorrito de limón. Y ya que lo licuamos muy bien, vamos a agregarlo a nuestra jarra o tarrito. Yo todas las bebidas las estoy haciendo en pequeñito porque si las hago jarras nunca me las acabaría, sería demasiado para mí. Pero obviamente estas bebidas sería como para toda la familia y para que la hagan en una jarra grande. Luego vamos a agregarle la albahaca. Igual va a ser al gusto y para que suelte el saborcito, vamos a apachurrarlas un poquito antes de meterlas en el tarro o la jarra. Y no se asusten que la albahaca no sabe fea, de verdad tiene un sabor delicioso. Para mi gusto es una de las hierbitas más ricas. Y ahora sí, el resto podemos llenarlo con agua. Y en lugar de utilizar hielos, lo que yo hice fue una noche antes picar la sandía en cubitos, dejarla toda la noche en el congelador y luego lo agrego a la bebida como si fueran los hielitos y sabe delicioso porque te salen los cachitos de fruta. Y listo, ya simplemente es cosa de mezclar todo muy bien. Un tip que les doy es que le quiten la semilla a la sandía, ya que la mayoría licúa la semilla y esto como que cambia un poquito el sabor. Y así es como queda esta deliciosa bebida, que ahora sí, para que vean, esta es mi favorita. Para la siguiente bebida vamos a necesitar mango, melón, piña y sandía. Endulzante, agua mineral o natural y jugo de limón. Para esta bebida lo que vamos a hacer es agregar en nuestro tarrito o jarra el melón, la piña, el mango y la sandía. Y yo todas estas frutas las piqué una noche antes y las metí a congelar para que estén bien frías y ya no necesitar hielitos. Y luego le vamos a agregar limón y azúcar al gusto. Y el resto lo vamos a llenar ya sea con agua mineral o natural. Listo, así queda esta bebida súper tropical. Solamente les recomiendo no agregarle mucho azúcar porque de por sí la fruta ya tiene bastante. Para esta bebida vamos a necesitar jugo de limón, pepino, endulzante, agua y chía. Para esta bebida vamos a licuar el pepino con un buen chorrito de limón. Y aquí sí les recomiendo agregarle un poquito más de azúcar, ya que puede quedar un poco ácida si no le agregan un poquito extra de azúcar. Y también vamos a agregarle un chorrito de agua natural. Y ya que lo licuamos todo muy bien, vamos a ponerlo en nuestra jarrita o frasquito. Y le vamos a agregar chía al gusto. Y también hice lo mismo que con las otras bebidas. Para evitar los hielos, simplemente una noche antes piqué varios cubitos de pepino y se los voy a agregar para que enfríen la bebida. Y el resto lo vamos a llenar con agua mineral o natural, lo que prefieran.
y ya simplemente resta mezclar todo muy bien. Así es como nos debe quedar esta deliciosa y refrescante bebida. Para la siguiente bebida vamos a necesitar fresas, endulzante, jugo de limón y agua mineral. Para hacer esta bebida simplemente vamos a mezclar las fresas con un chorrito de jugo de limón y endulzante al gusto y luego vamos a machacarlo todo muy bien para que se mezclen los sabores. Este puré que hicimos vamos a agregarlo a nuestra jarrita. Y después, esto es simplemente para que agarre un poquito más de sabor y también para que se vea más bonito, le agregué unas rebanaditas delgaditas de limón. Y yo les recomiendo que si agregan las rebanaditas de limón, se tomen la bebida el mismo día, ya que si pasa más tiempo, la cáscara de limón va a amargarla. Y el resto vamos a llenarlo con agua mineral. Igual tenía ya congeladas las rebanadas de limón y las fresas para no ocupar hielo. Y listo, así es como queda esta llamativa y refrescante bebida. Para el siguiente vamos a necesitar manzana, jugo de toronja, jugo de limón, endulzante y agua mineral. Y para prepararla simplemente vamos a licuar la manzana, el jugo de toronja, el jugo de limón y el endulzante. Lo echamos sobre nuestra jarrita y luego le vamos a agregar algunas manzanas picadas en cubitos y unos gajos de toronja. Y el resto lo llenamos con agua mineral o natural. Y así es como nos debe quedar esta deliciosa bebida de cítricos. Espero que este video les haya servido de algo. Y si así fue, no olviden darle like, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y dejarme un comentario diciéndome qué les pareció. Eso me encantaría. Y por acá les dejo mis redes sociales por si gustan seguirme.